Buena. He vuelto con más ideas de outfit. Llegó en el Rosa TV la faceta de asesora de moda. Yo no sé nada de esto, pero yo sí sé que desde que soy chiquita a mí me encanta combinarme como que las prendas, la ropa. Así que aquí estoy de vuelta porque los otros videos que había hecho de esto como que se comportaron bien, a la gente le gustó. Así que lo voy a intentar nuevamente porque tengo varias piezas nuevas en mi closet. Así que hoy las voy a combinar en este video por si pueden servir de ayuda para ti. Así que sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. Este es el primer outfit, el que tengo puesto, así que se los voy a mostrar. Definitivamente esto es importante en este outfit. Estas pulseras que me había mandado a pedir porque combinaban con esta camisa y esto era lo que quería hacer. Es una camisa como de diferentes tonalidades de verde, medio blanco y es como de lado, como pueden ver. Por la parte de atrás se ve así. Y la estoy utilizando con un pantalón blanco porque me gusta mucho cómo se ve esta combinación, la verdad. Un pantaloncito blanco. Así nos vemos. Así nos vemos. Así es el pantalón, este es el estilo del pantalón. Me gusta muchas veces y me gusta cómo se ve con estos colores de la camisa, como que los diferentes verdecitos, blanquitos. Me gusta mucho. So, este es el primer outfit. ¡Tarán! Este es el segundo outfit. Me puse una diademita rosita que me combina con mi faldita. Bueno, esto es un skirt porque a mí me gusta mucho. Y que solo skirt, pues es una falda. O sea, simula una faldita por la parte del frente, pero realmente es un pantalón. Así que pues la diadema me combina con el color de la faldita. Me puse como un collarcito y la pulsera como de diamantitos rositas y una camisa cortita que tiene sus mangas, pero como pueden ver son finitas. Color anaranjado, chinita, naranja, no sé cómo tú le dices desde dónde me ves, pero me gusta jugar con la combinación de colores, siento que se ve bien divertido y por lo menos a mí me gusta este estilo de ropa, me siento bien yo y como que siento que estoy transmitiendo mi personalidad en la ropa, así que si a ti te gustan este tipo de combinaciones diferentes, pues qué bueno que me conseguiste y que encontraste este video. Pero esta es la combinación de este outfit, me voy a echar para atrás para que lo vean mejor. ¡Tarán! Espero que se vea bien desde allá, pero pues esta es la combinación. Me gusta muchas veces, así que espero que te guste, que te sirva de ayuda, si tienes algo parecido en tu closet. Aquí regresamos con otro outfit. Si tienes una camisita así como mahón con diamantitos, yo sé que es bien única esta. Todo lo que pueda, pues lo voy a poner en la descripción abajo con su link. Esta por lo menos es de Zara. Si tienes una camisa así parecida o al revés, tienes un pantalón o una falda que sea así, pues puedes como que intercambiar los colores. Pero me di cuenta que este estilo con blanco se ve súper bonito, por lo menos para mi gusto. Así que si tienes un mahón como con diamantitos o algo, pues puedes utilizar una camisa blanca o al revés, como yo estoy haciendo ahora. Pero este es el otro outfit, como pueden ver, este otro skirt, otra faldita que es pantalón a la misma vez. Y pues este es el top que estoy utilizando. Me dejé como que las mismas prenditas porque es como de diamantito para que combine con el top. Y esta vez me cambié la diadema a una negra para que la atención como que se concentre en esta parte de acá, que es lo más bonito de mi outfit. Por lo menos así yo pienso. Así se ve. ¡Tarán! Me gusta mucho, de verdad. Me gusta mucho esta opción. Y como les dije, pues todo lo que pueda, pues lo voy a incluir aquí abajo en la descripción con su link. ¡Tarán! Ok, ya llegamos de nuevo. Y este es el otro outfit que les tengo como idea. Este top, como pueden ver, es cortito. Así se ve por la parte de atrás. Este pantalón trae su propia correa. Me gusta mucho el estilo. Me dejé lo mismo, me dejé el collar y la pulsera de diamantitos. Porque es que a la que me lo pongo no me lo quiero quitar. Porque brilla mucho y a mí me gusta mucho ese estilo. Así que pues esas son las prendas que estoy utilizando. Siento que se ve muy bonito también con este outfit. Y también me dejé la diademita negra. Y me gusta cómo se me ven las diademitas así porque como que le dan más dimensión a mis rizos. Pero eso es ya gusto mío. Así se ve.
Obviamente esto es por si tienen una pieza parecida en su closet, pues puedan tomarlo como idea si quieren. Este pantalón me gusta mucho cómo se ve con este top, o puede ser con cualquier otro top, pero siento que violeta y blanco se ve bonito. Pues así es como yo lo combinaría. Entonces, último outfit, pero no quiere decir que menos importante o menos emocionante. Este es el outfit y como pueden ver, esta es la estrella del outfit. Bueno, esta es la estrella del outfit, pero esta es la pieza como emocionante del outfit y es este top que tiene como muchos diamantitos. Y yo sé que es bastante único y no sé si puedan tener uno parecido, pero si en algún momento pueden encontrar alguno que se vea así, pues por lo menos así yo lo combino. No es con el único pantalón que siento que se vería bien, pero en este caso me dejé llevar por los diamantitos y hay unos que son verde oscuro y por eso me puse entonces este pantalón para que sea bien colorido. Y en este caso pues también me puse la diadema rosita porque hace juego con el top y siento que se ve cute. Así se ve esta idea. Me gusta mucho, la verdad, me encanta vestirme así colorida. Siento que así, literalmente, como ya les dije, puedo transmitir mi personalidad. Así que esta es la última idea de este video. Obviamente pueden hacer la combinación como ustedes quieran, cambiarle lo que ustedes quieran, pero por lo menos estas son las piezas que quería enseñarles hoy y las ideas que tenía en mi mente y en mi corazón. Espero que alguna de las combinaciones que compartí les sea de ayuda e inspiración a alguien. Mi estilo es bien único, así que si no te gusta nada de lo que compartí, no te culpo. Pero si te gusta, me alegro que me hayas podido encontrar en YouTube. Si te gustó alguna de las ideas que te compartí hoy, no olvides dejármelo saber con un like. Y si no te has suscrito aún, te invito a que le dejes el botón de suscribir antes de que te vayas para que no te pierdas nada de lo que voy a seguir compartiendo. Como siempre, espero que estén muy bien dentro de cualquier cosa que puedan estar pasando en sus vidas. Les envío un fuerte, fuerte abrazo y si Dios permite, nos vemos en la próxima o mañana. Bye.